Alejo Reacciones 4. Bueno, estaba mirando porque no sé si voy a cerrar la puerta. Bueno, estamos aquí de regreso con Alejo Reacciones 4. Y también te siento el cero de Reacciones 4. Y estamos aquí con el segundo video de Need for Speed Porsche It's Late Dead de 2000. Así que de hoy el seco taekelo con el segundo video, no creo justamente sea de Alejo Reacciones 4. Así que de hoy el seco taekelo es la comparación de gráfica de Game Boy Advance y la PlayStation. Y también te decía los la PlayStation entre la Game Boy Advance y PlayStation, y mente decías. Bueno, así que de hoy el seco taker. Así que vamos a hacer un videito sobre, ya que es un video corto, así que de hoy es un video cortitito, chiquitito, así. Y realmente es un video corto, así que de hoy el seco taker. Obviamente es en la comparación de gráfica del Need for Speed Punch LED 2000, y realmente es la comparación de gráfica. Así que de hoy el seco taker como Game Boy Advance y PlayStation. Así que de hoy el seco con taikelos. Así que de hoy el seco taikelo, ya que se ve más grande que la Windows. Así que de hoy el seco taikelo. Así que vamos a hacer un videito sobre la comparación en gráficas de la Game Boy Advance PlayStation de Need for Speed Porsche Slay Dead de 2000. Así que de año, ya que salió en el año 2000. Así justamente. Y también te decía de la versión 4. Justamente. Oh, discúlpenme. Lo siento que ya está soleado. Así que de hoy al seco taekelo. Así que vamos justamente a PC Kelo. Así que vamos justamente a Need for Speed Slay Dead. Así que de hoy al seco taekelo. Así justamente. Y me decía de los celos que no era eso. Así, bueno. Bueno, así que vamos a accionar otro sortido. Ya que diariamente es en Game Boy Advance. Ya que la Game Boy Advance tiene gráficas más de 240x160 calidades, y la PlayStation 256x224 calidades, ya que era más grande. Negro gustaría que este era el más grande. Negro realmente decía que era mucho más grande el calidad. Negro gustaría, así que bueno, de la calidad del juego ni magones. Crume Pro Rewrite Gaming ni magones, justamente. Playing Constant 5 Plays en Game Boy Advance, ya que positivamente decía que el anteriormente también mente ni me decía, ya que es un poco 8 bit, negro gustaría mente sea como 8 bit, pero es posiblemente ya que era un estilo 8 bit también te, ay perdón, hay que ponerlo en reversa. Ya que es un estilo 8 bit, negro gustaría de estos botones, negro gustaría como Playing 5 Plays, o negro gustaría. Y también que las PlayStation, justamente ya que es una PlayStation, realmente he visto que la Windows es posiblemente va tanto, ya que puedes ver un video, pero no sé qué. Por todo esto, lo que me gusta es que esta gráfica del juego fue el menú principal. Oye, voy a probar el menú, no hay gente, así que debo ir a separar el menú. Justamente. Justamente, inicial que el segundo fue el especial. Aquí voy a ir con taquero para seleccionar un auto, no me gustaría un vehículo. Sé que en otros vehículos cualquiera, que el vehículo también sería como un Porsche. Sería como un Porsche, ¿no, agente? Un Porsche. Un Porsche Carrera, ¿no, agente? Precisamente que era un Porsche Carrera, pero realmente no tanto. Solamente que la resolución de la calidad. De la calidad es de. Ya como el 240x160 calidades, no me gustaría. Y en la calidad son 256x224 calidades, no me gustaría. Era mucho mejor que la Windows, imposiblemente va tanto. Todas las calidades, y también te decía todos los hilos, este se ve en 8 bits y también se ve normal, lo que me gustaría decir en normal, y eso sirve para tanto para las calidades del juego, así que ahí no se lo pierdan. Y también te decía todos eso en Game Boy Advance, la animación últimamente se puede ver como estuviera manejando un vehículo, ni siquiera conoces solamente para manejar un vehículo, este se ve como son. Como fantasmas, negro, justamente se ve con fantasmas. Es imposible que ya no son fantasmas del vehículo, sino que está en 8 bits y entonces en Game Boy Advance. Así que voy a estar en 8 bits, o no sé qué.
Uy, chocaste. Y también justamente que la PlayStation también se ve como normal. Qué original es esto. La animación es ya como estuviera manejando un vehículo como el Porsche Carrera. Es muy similar tanto. Así de hoy el Porsche Carrera realmente se ve mucho más mejor que la Windows, número justamente se ha puesto los cielos. Es últimamente ni cierto los cielos que las animaciones del vehículo serían mucho más fáciles como este. Así que de hoy el seco de cielos. Importante, no es un vehículo cualquiera, no gustaría que es difícil manejarla, pero sí. Posiblemente, así que debo irse con aquello que el anteriormente. O sea que el año pasado, también. Mente era la Windows, no que entren en el Mesías. Pero sé que directamente decía, te lo sé, que la Porsche Carrera es imposiblemente. La semana que vienes. Aquí últimamente ni me decías todas las animaciones de los gráficos y también te decía, los cielos, este se ve en 8 bits y este se ve normal. Logró justamente ser de todas las animaciones del vehículo. A ver que lo encuentre con eso que estos autos, lindamente de ser donde Porsche Carrera y también otros como que Cabernet Turbo. No es que más este vehículo, mamá que lo encuentre con eso. Todo eso es la mente de ser en ese Game Bombance que lo gustaría otro vehículo. Más vale que le conviene que estas animaciones del vehículo sería como no sé qué demonios. Este debe ser como si tuviera un. No sé quién es este Porsche, pero no sé, gente. No sé quién es este. Este Porsche. Entonces, no sé quién es este Porsche, no lo gustaría. No sé quién es este Porsche, pero no sé, gente. Y también es como un Porsche cualquiera en la versión original. Tienen las letras de caras, como puede ver las letras. Las caras se ven como esas caras tristes, negro. Usaría eso como MM. Y también dicen las palabras son MM. Negro gustaría igualito que el rival. El rival tiene el vehículo cualquiera, sino que tiene las caras tristes, negro. También decía que la MM tiene mucho de más dibujado. Están todos dibujados. Y también decía que los celos dibujó una cara triste, negro. También tiene que. Justamente como un Porsche 911 carrera, ¿no, gente? Justamente es un Porsche GTR, o no me gustaría, es un Porsche 911, o no me gustaría, pero queremos este vehículo. Mamá que lo cuente con eso. Ay, qué bueno, el seco de aquellos. Es justamente ni decía por todos los celos que es una carrera cualquiera, sino que en viene todo dibujado. Y están todos pintados. Perdón, espera. Me voy a volver eso porque se fue un cortito, así que voy, bueno, voy a ponerlo ahí. ¿De qué cómo que se trata? No, nada. Bueno, así que no es el siguiente videito. El seco de que luz. Así que no es el siguiente videito de la versión 4. Más vale que lo encuentre que Grume Pro suba un videito. Así de hoy el de que los. Ya que Grume Pro es un último video, no me gustaría, ¿ven? Así es. Así que voy a decir con tranquilo para el próximo video de Lego Story 4. Así que voy. Soy con tranquilos. Y por también te decía todo lo que es en el 4. También te decía perdón por. Es que se me hizo súper rápido la hora. Así que de hoy, mira que súper rápido que va. Así que de hoy son las 10:17 porque se me hizo súper rápido la hora. Perdona, gente. Así que de hoy, el seco tranquilo por ton. Lo cierto es que se me pasó la hora del tiempo, no que lo gustaría. Y también te decía, se me pasó la hora del tiempo, creo que es un video corto. Así de hoy el CJ. De que era un video corto, no lo justamente decía, no era tan largo el video. Sino que en una animación cualquiera, y también te es un video corto, no lo justamente decía de que. Que no me pro, a ver, ese es otro videito. Para hacer el cuadro. Así que voy en seco de aquello para Sonic 4, no me gusta, intensidades para el mejor Sonic 4, no me gusta, obviamente, intensidades y mente. Bueno, así que voy el seco de aquello ya que el Grume Pro, obviamente, intensidades y bueno, ya, perdona, gente, bueno, ya que se me pasó la hora del tiempo, no me gustaría, y obviamente, intensidades se me pasó la hora del tiempo porque es a las 10:17. Ay, perdona, gente, me tengo que ir porque justamente el director me denuncia, así que me tengo que ir, a gente. Así que me tengo que ir. Y nos vemos en el próximo videito de la versión 4.
para que me proba un videito para Acciones 4. Así que nos vemos, me tengo que ir a gente.